Buenas noches, bienvenidos. Recibamos con un fuerte aplauso a Saúl Legorreta en la guitarra. Susana Ferralde en la voz. Sean bienvenidos, disfruten y les agradecemos mucho guardar silencio por respeto al concierto. Bienvenidos. Gracias.
gracias a la vida. Muchas gracias. Queremos agradecer, gracias a la vida, por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí en el querido Pizza Jazz. Y nada, tenerlos a todos ustedes aquí el día de hoy, compartiendo con nosotros un poco de música. El programa de hoy, porque reconozco algunas personas que vinieron la vez pasada, entonces el programa de hoy es distinto. Vamos a tocar e interpretar un par de rolas como con motivo de marzo todavía, ¿no? Con motivo de las mujeres, porque hay que celebrarnos todos los días. Esto específicamente fue gracias a la vida de Violeta Parra, una compositora magnífica. Tenemos varias compositoras y músicas en este extraordinario programa, ¿no? Así que esperemos que lo disfruten mucho. Y nada, esto que sigue también es algo escrito por una mujer, cantado por una mujer y hecho para mujeres. Thank you.
muchas veces. Eso fue Temes, de Liliana Cabra. Ella era mejor conocida antes como PG-13, me parece, porque estaba en calle 13, es hermana de Residente. Y nada, es una mujer extraordinaria, compone muy bien, es puertorriqueña y, como pudieron apreciar, en la letra es un tema fuerte, ¿no? Habla sobre las violaciones, ¿no? Y otras agresiones que lamentablemente se siguen teniendo contra nosotras, ¿no? Pero bueno, todas estas palabras y el arte que nosotros estamos tratando de transmitir el día de hoy y que ellas hacen también a través de su música es símbolo de resistencia, ¿no? Es para, por y a nosotras. Todas las proposiciones que quieran hacer nosotros. Muy bien. Siguiendo con este tema, vamos a interpretar un poema de Pablo Neruda. Esto está en una antología. Me parece que son 20 poemas o son 21 poemas. No me acuerdo si son 20 o 21 poemas y una canción. Este poema es el número 15 y la razón por la que lo estamos tocando justo es como de resistencia también. Porque este poema también habla sobre una violación. En realidad no es como tan explícito, obviamente, pero está hablando sobre eso. Y es importante como visualizarlo, ¿no? Yo sé que estoy hablando como mucho acerca de ese tema y ya pasó y lo que quieran, pero es importante visualizarlo y que esté presente, que sea algo que de lo que estemos conscientes. Esto es poema número 15. Estoy alegre.
muchas veces. Entonces, nada, lo que decíamos, ¿no? Como este tipo de canciones en realidad es como para que reflexionemos. Bueno, esto que sigue, como dijimos que estábamos hablando de compositoras y músicas, yo también soy compositora de música, entonces vamos a interpretar una canción mía. Esto se titula Lunes. Siempre cuento esto que en el concierto y también acá con Saúl tenemos como broma en que Little Hands significa manitas, ¿no? En español, pero mis amigos la apodan el manotas. Esa es una canción que yo escribí a principios de la pandemia para tratar de explicarle a otra persona que yo no me sentía en las mismas condiciones emocionales en ese momento y que nada, necesitaba como tiempo, espacio de pensar las cosas yo. Y con el tiempo me he percatado, bueno, porque la pandemia empezó hace unos 2 años, que en realidad esa canción yo la escribí para mí, es para que yo me percatara y yo pudiera saber qué era lo que en realidad estaba pasando. Y nada, es un buen ejercicio de reflexión para tratar de entender tus sentimientos. Esto es Lunes. Thank you.
Solo que es muy difícil como ir en ese proceso, no sé, cosas de compositores. ayuda mucho para poder sacar ciertas emociones. Es un muy buen ejercicio. Ok, entonces, prosiguiendo con algunas de las canciones que les comentábamos como específicas para el día de hoy. Esto es de una mexicana que últimamente es así como, wow, anda triunfando por todo el mundo. Y su nombre es Silvana Estrada. Es una chica de Jalapa, en el estudio Zahuic, de Coatepec. Una chica extraordinaria, tiene una voz preciosa, es muy única ella. Esto se llama Si me matan. Thank you.
Es una letra muy difícil. Bueno, ahora vamos a continuar con un tema de otra compositora mexicana que también es muy joven y actualmente está moviendo su música y está sonando y nos gusta mucho su música. Y ella se llama Laura Icandewi, de hecho vive acá en la ciudad, también la pueden buscar, escuchar su música y se está presentando regularmente en algunos foros de la ciudad. Y pues hay una canción que nos gustó y la estamos tocando que se llama Tiempo al Tiempo. Esto ya es otro mood, vamos a pasar a otros tipos de atmósferas a partir de ahora. Bueno, también vamos a volver un poco con estos temas, pero esperemos que les estén disfrutando y pues esto se llama Tiempo al Tiempo de Laura y Carmen. Tenemos problemas técnicos. En un momento, por favor. Olvidar su revista.
Vamos a interpretar un tema original de Luis Alberto Spinetta. Él es un cantante, compositor, instrumentista, hace muchísimas cosas, es un músico muy completo. Ah, no es cierto, ya se murió. Hace muchas cosas. Bueno, el caso es que es un músico muy importante en Argentina. De hecho, el día del músico en Argentina es el día de su cumpleaños. Es un músico muy importante allá en Argentina. Esto se llama Barro, tal vez, y decidimos incluirlo en este concierto con este tipo de temática porque creemos que es una canción que expresa en la letra lo que a veces necesitamos hacer, no necesariamente una lucha de mujeres en este caso, pero como tratar de sacar lo que llevamos dentro, ¿no? Ya sean palabras o sentimientos, como lo que decíamos hace rato con las composiciones. En fin, esto es Barro Tal Vez. Si quiero me toco.
ustedes. Muchas, muchas gracias. Entonces, como dice, ¿no? Aunque se pudra mi boca por callar, tengo que decir lo que siento, si no me muero. Un poco dramático, pero es cierto. Muy bien, la canción que sigue se la quiero dedicar a Camis Ojos, porque es su canción así favorita, me la pidió con mucho fervor, ¿no? Entonces le aplaude mucho cuando termina. Os olhos cansados de olhar.
Bueno, esta es una canción que la música la compuso un guitarrista brasileño que pues es una de mis héroes de la guitarra, que se llamaba Baden Powell. Tenía el mismo nombre del fundador de los Boy Scouts, porque su papá era fan de los Boy Scouts, entonces le puso a su hijo como el fundador de los Boy Scouts. Pero pues él tocaba muy muy increíblemente bien la guitarra y componía este tipo de música. Y la letra la escribió Vinicius de Moraes, uno de los poetas más importantes en el movimiento de la bossa nova brasileño. Y pues esta combinación de la música de Baden Powell con la letra de Vinicius de Moraes pues da como resultado esta canción, que efectivamente, como dijo Susana, es de mis canciones favoritas. Y que pues afortunadamente, dado que ella habla portugués bastante bien y canta bastante bien este tipo de repertorio, pues se da la oportunidad de poder presentarla, cosa que no es muy común porque muchos cantantes pues no se animan a veces a hacer este tipo de piezas. Bien, cambiando un poco de aires, esto no es brasileño, esto es estadounidense y también es de las canciones favoritas de Saúl. Bueno, también es de mis favoritas. Es una muy buena rola, solo que es una canción muy triste. Ahorita Saúl también les va a hablar de eso. I used to visit all the very gay places, those common neighborhoods, where one relaxes on the axis of the wheel of mind together. The feel of life from jazz and cocktails. The girls and the dancers and the soul in gray faces with distant gay traces. That used to be there, you can see where they've been washed away by too many predators. 12 o'clock days. Then you came along with a siren sound to tell me to not lose. I swear for a while that your point and smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong again. I live a lush life.
De Billy Strayhorn, y voy a hablar un poquito de quién fue Billy Strayhorn porque soy muy fan de él y de su obra. Fue un compositor estadounidense que vivió en por ahí de la primera mitad del siglo XX, o como a mediados del siglo XX, y trabajó mucho con otro compositor y músico de jazz muy muy famoso e importante que se llamaba Duke Ellington. Entonces, Billy Strayhorn compuso esta canción antes de trabajar con Duke Ellington, cuando estaba muy joven, tenía como 16 años cuando la empezó y como unos 19, 20 cuando la terminó. Y es una canción muy compleja, que es bastante extensa, tiene una letra bastante profunda en cuanto al mensaje que la, ¿no? Básicamente, en esencia, lo que dice la letra es narra cómo pasa de tener una vida como relajada y desenfrenada a de repente enamorarse y a de repente no ser correspondido, sufrir por ello. Y después, como en la parte final, pues lo que dice es que espera recuperarse de esa decepción y volver a tener una vida desenfrenada y volver poco a poco a olvidarse como y superar esa experiencia. Entonces, Lush Life significa eso, ¿no? Vida desenfrenada. Y pues sí, efectivamente es una de mis composiciones favoritas y de mis compositores favoritos, tanto así que ahora que estoy terminando mi licenciatura en música, estoy a punto de titularme, y para hacerlo tenemos que hacer un proyecto de titulación, de investigación y así. Elegí este tema y esta canción para hacer la investigación, ¿no? O sea, realmente, realmente me gusta mucho, y pues agradezco también a Susana que la podamos tocar acá para todos ustedes. Vamos a cambiar un poco de ¿cómo se llama? De ánimo, para que no nos deprimamos. Vamos a tocar un pequeño samba, un pequeño bossa, para que puedan descansarse un poco de los temas de estas canciones. Esto se llama samba de una nota solo, que significa samba de una sola nota. Eis aquí esta sandía feita en una nota solo, otras notas van a entrar, más a base en una sola. Esta otra consecuencia, toque café difícil. Como solo la consecuencia inevitable de la emoción. Cuando hay una chica por ahí que para no me lo dijera, o cualquier nada. Ya me llegué a tener todo este camino, que no me sobró nada, cuando en mi lana. Yo voté también a notar como voto para José. Yo voté también a notar como justo y José. Y que invierto de esas notas, o en mi vaso la cito. Obliga siempre sin ningún más de ganó una nota azul. Thank you.
Era que, o sea, dentro de la canción dice como ¿cuánta gente existe por ahí? ¿Cuánta gente existe por ahí que fala tantas cosas sin decir nada? Que dice muchas cosas sin decir nada. Ya me chilicé a toda escala, ya utilicé toda la escala y al final no sobró nada. Y al final no sobró nada. Entonces, eso es como el chiste de esta canción, que, o sea, no necesitas de mucho para poder comunicar cosas. Bien, la canción que sigue es un son huasteco llamado La Sirena, y ahora es por mí, porque esa canción me gusta mucho, ¿no? Creo que me gusta mucho porque cuando me convertí en cantante, mis amigos decían que las cantantes son sirenas, pero no son las sirenas. Este son se llama La Sirena, y por eso me gusta mucho. Bueno, por eso y por otras cosas. Ah!
un poco de todo. Su baile de sirena, un son huasteco, muy bonito. La canción que sigue es una canción muy linda, a ver si no lloro otra vez. Significa mucho para mí, porque me despidieron en un momento donde sentía mucha como tormenta en mi cabeza, no me sentía bien, y me despidieron, y nada, es una canción muy linda, ojalá a todos ustedes les guste tanto como a mí. El autor de esta canción es un... Todas esas sombras.
canción favorita. Ah, sí, está muy linda. Así como empezamos diciendo que gracias a la vida, gracias a Saúl por esta canción tan bonita. Esta canción se llama Nube. Así se llama. Una canción muy linda. Ok, la canción que sigue es otra canción mía y se llama Ainda está. Significa aún está. Ainda está es un sueño, es cuando no puedes quitarte de la cabeza ciertas cosas. Durante la letra dice cosas como: no logro olvidarme de la forma de tus ojos y del toque de tus manos. Ya no sé qué más hacer porque aún está. Ahí no está. Esto es eso. Muchas gracias. Si son mujeres, muy obrigado por si son hombres.
¿verdad? Muy complicado, muy complicado. ¿Verdad? Bueno, bueno, entonces estábamos diciendo que la canción favorita de Saúl y mi canción favorita. Ah, bueno, pues la que sigue es canción favorita de los dos. Entonces, él lo tiene que aplaudir todavía más fuerte. Esto se titula I Fall in Love Too Easy. Yo me enamoro muy rápido. No, perdón, muy fácilmente. Thank you.
Noche con noche
agradecemos mucho su presencia aquí, por habernos escuchado, por haberme escuchado a mí hablar tanto. Y también a toda la gente que nos ve a través del en vivo, también siempre se agradece. Igualmente a Adrián, que siempre nos deja estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y pues nada, nosotros somos Cerralde de Legorreta. Chau Legorreta, si se me hace rollo. Muchas gracias. Ojos y estar junto a ti y eso.
miedo a perderte, perderte después. Oh, bésame, bésame mucho. ¿Qué te conviene a perderte? Perderte después. Thank you.